segunda emisión. Durante 27 minutos la acompañamos en Televisión Avileña desde esta dirección, calle 3 y Avenida de los Deportes. Estamos desde esta esquina. Les saludamos mi colega Alexei Fajardo López y Sandra García Díaz, con todo lo que usted necesita saber para mantenerse informado durante todo el fin de semana. Comenzamos, como dice mi colega, desde esta esquina. Marcamos la fecha, 14 de septiembre de 2018, año 60 de la Revolución. También desde esta esquina, la periodista Karin Gómez tiene la palabra. Muy buenas tardes, Sandra y Alexei. El pasado fin de semana, la empresa de telecomunicaciones de Cuba efectuó la tercera prueba para conocer detalles del acceso a Internet a través de los móviles. Para conocer qué opinan los avileños acerca de la calidad de este servicio, le propongo algunos minutos de televisión. Como no, muchas gracias a Karim. Más adelante tendremos el reporte de ella. Y también precisiones del tiempo con el hombre del tiempo. Desde esta esquina, Orlando Córdoba, a quien le doy las buenas tardes. Buenas tardes, Alexei y Sandra. Como no, bienvenido. Bienvenido. Bueno, quiero decirle rápidamente que en estos momentos está lloviendo en algunos municipios de la provincia de Ciego de Ávila y que la temperatura ambiente en la ciudad capital es de 33.4 grados Celsius, en Morón 31.8 grados Celsius. En un segundo momento estaré nuevamente con ustedes para darle precisión sobre la tormenta tropical Isa y el pronóstico del tiempo para el fin de semana. No, le agradezco la presencia, Orlando, también en nuestra revista, y seguimos también con otras propuestas. Y se ha dado cuenta quizás de que no está hoy en nuestro estudio el colega Randolph Medina, pero lo tendrá en breve desde exteriores con una entrevista exclusiva a Jorvis Borroto, quien acaba de regresar a Cuba luego de su participación en la Liga Interestatal de Canadá. Esto será más adelante. Así es, pero también reservamos para esta emisión una sorpresa. Vea lo que sigue. Hola, desde esta esquina llegó la sorpresa. Y la sorpresa soy yo, el charaquero mayor David Calzado, que en un ratito estaré conversando con Henry Godínez para ponerlos al tanto de todo lo que usted quiera saber. Así que no se lo pierda. Por supuesto, no se pierda esta entrevista. Iniciamos desde esta esquina. Un encuentro más el viernes para mantenerse informado. Iniciamos desde esta esquina con un tiempo de noticias. Luego de un amplio programa de preparación, los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias realizan el proceso de consulta del proyecto de Constitución de la República de Cuba. Oficiales y trabajadores civiles de la Fiscalía, los tribunales y de la Auditoría de las FARC en Ciego de Ávila analizaron la propuesta de ley primera. La delegación de Ciego de Ávila al noveno Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución fue abanderada en el emblemático Parque José Martí de la capital avileña. Presidieron la actividad Félix Duarte Ortega, miembro del Comité Central del Partido y primer secretario en la provincia, así como Carlos Rafael Miranda Martínez, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución. Con el título El roce de los cuerpos, Julie Teresa Villares Parejo fue galardonada con el premio de ensayo Eliseo Diego 2017. En tanto, Maciel Mateo Trujillo obtuvo mención con la obra Marcas de Agua. La venidera 18ª edición estará dedicada a la literatura infantil y a la poesía para adultos. Y la tercera prueba dinámica de conectividad por datos móviles suscitó muchas opiniones en la población con respecto al alcance y calidad de la misma. Las precisiones con la periodista Karin Gómez desde esta esquina. La tercera prueba realizada por la empresa de telecomunicaciones de Cuba sobre el acceso a Internet por datos móviles en la isla suscitó comentarios de todo tipo. La prueba se llama 3G porque se han conectado 3 gente nada más. No, a ti se me fue, a ti no se te fue fijo en la casa. Muchachos. ¿Cómo que no, fijo? No, fijo? No, porque cuando activé 3G se me fueron las llamadas, los mensajes, se me fue fijo. Bueno, pues, bueno, se me fue hasta el gas en la casa. Una oleada de memes en las redes sociales reflejó el sentir de los usuarios que a través del peculiar choteo expresaron su descontento con la calidad del servicio ofrecido a manera de experimento de forma gratuita.
La velocidad de la conexión es súper lenta, no se puede conectar nadie. Me intento conectar a IMO, no puedo hablar, no veo la imagen de las personas, no, ni mensaje de voz, ni texto, ni nada, ¿entiendes? Tengo los datos móviles conectados las 24 horas del día, de esos 50 megas que supuestamente dieron, y no se conecta nunca. He tenido acceso a las tres pruebas. La primera prueba fue pequeñita porque me enteré tarde, pero en la segunda prueba me enteré a tiempo y tuvo mejor calidad incluso que esta última prueba que se hizo ahora, que fue por más tiempo, pero hubo más falla en cuanto a la conexión. Estaba llamando un ejemplo a mi casa y me daba el teléfono apagado, el teléfono fuera de cobertura, o inclusive también mi teléfono se quedó fuera de cobertura en algunos momentos. Debe de ser, a ver, sabemos que todo el mundo está tratando de conectarse en el país completo. Esperemos que eso se solucione una vez haya comenzado el servicio de transferencia de datos. Tras el último ensayo, que durante tres días comprobó la gestión del tráfico en diferentes estructuras de la red, ETEXA reconoció que existieron dificultades en la conexión y una alta congestión en la voz y el dato por inestabilidad en elementos de la red, según informa Cuba Debate. A través de diversos canales de retroalimentación, el organismo rector de las comunicaciones en Cuba persigue conocer el criterio de sus clientes sobre dichas pruebas. Ojalá sirvan estas para garantizar la calidad de este servicio, que una vez iniciado de forma oficial, implicará gastos para los clientes. Esperamos que en un futuro poder tenerlo asequible permanentemente en el teléfono. Lo que tenemos que ver es ahora la velocidad, porque se estaba cayendo normalmente cada 5 minutos, específicamente fue una prueba, pero se caía cada rato, no podías entrar a Facebook porque si no se caía, si entrabas a IMO se caía el Facebook, ejemplo. Y lo otro sería el costo de la tarifa, que estamos pendientes todavía, que no ha dicho todavía, no han dicho qué costo podrá tener la tarifa de datos móviles. Uno la va a pagar de su bolsillo, la va a pagar y cuando uno paga un servicio tiene que tener una calidad que todo el pueblo espera, ¿no? Saludos amigos, desde esta esquina conversamos hoy con el capitán de los Tigres, Jorbis Borroto, quien acaba de regresar de Canadá luego de intervenir por segundo año consecutivo en la Intercountry Baseball League. Muy buenas tardes, bienvenido a la provincia, bienvenido Jorbis Borroto. Gracias, buenas tardes también. Cuéntame de tu experiencia en esta segunda participación en esta liga. Bueno, contarte te digo ahora mismo que fuerte si fue esta segunda etapa en Canadá. Esta vez hubo más contrataciones de lanzadores dominicanos en toda la liga, lanzadores americanos, australianos, y subió un poquitico la intensidad, es decir, un poco más fuerte la liga. Se nos hizo muy difícil batear. Mi equipo llegó a la final, pero bueno, sacamos mucha experiencia de esto, de llevar los conteos en momentos difíciles de partido, porque ya no era un mismo torneo. Similar al año anterior. Desde Canadá estaba siguiendo el accionar de los Tigres. Bueno, en internet, en Facebook hay una página, creo que se llama Fan de los Tigres, y yo, de la cual yo formo parte, yo soy amigo de esa página. Por ahí se transmiten los juegos, también los periodistas, en ocasiones tú también me dabas información de los juegos, pero bastante bueno, estaba llegando la información bastante clara. La información estaba al detalle, el día a día, y yo estaba comunicándome, chateaba también por internet con mis compañeros de equipo, me iba nutriendo, les iba dando algunos consejos. Algunos quizás no estaban saliendo tan bien y me decían, coño, no estoy saliendo como yo quisiera. Entonces, ahí es donde se hace rica la conversación. ¿Cuándo se incorpora Jorbis Borroto a los Tigres? ¿Cuándo debutas? Yo llegué recién llegado, a ver, ayer a sobre las 6 de la mañana, ya estaba en mi casa. Después de 4 meses y un poco, bastante fuerte. Sé que mi equipo, los Tigres, este año vamos por todo y yo me quiero sumar a esa causa. No sé, tendré que ponerme de acuerdo con mi directivo, pero más o menos una semana por ahí debe estar para incorporarme. La familia está con ansias de estar un poquito ahí en la casa, de hacer cosas normales. Fueron 4 meses muy difíciles. Para mi familia estando aquí, porque vivimos, ¿sabes? Somos solamente 3 en la casa, la mujer, la niña, y hay que estar aunque sea unos días ya, unos días que no va a ser
solo en la casa, me voy a estar preparando, voy a estar haciendo algunos ejercicios, en fin, listo en una semana más o menos, si los directivos me lo permiten. Eso es lo que pienso. Bueno, mucha suerte, Jordi Borroto, en tu reincorporación con los Tigres. Conversamos desde esta esquina con el capitán de los Tigres. Informatización de la sociedad, tema medular de esta emisión. Y es que el empleo de las tecnologías de avanzada en la sociedad, en las diferentes esferas de la sociedad, está condicionado precisamente por el desarrollo de la misma y por las necesidades cada vez más crecientes del hombre. Por ello, la tecnología no solo se aplica en la industria, sino también en esferas vitales de la sociedad como la educación, la salud y los servicios. Y un ejemplo de ello es el servicio que brinda el Banco Popular de Ahorro con la novedosa aplicación para teléfonos móviles con sistema operativo Android. Ya usted conoce qué es el transfer móvil. Véalo en el siguiente reporte. Este producto, desarrollado entre Tetsa y el sistema bancario cubano, facilita las transacciones mediante el empleo de las nuevas tecnologías. Inmediatez, seguridad y ahorro de tiempo son algunas de las ventajas de esta aplicación. En este momento contamos con más de 1.700 clientes registrados ya en la banca móvil como tal. Es un servicio que brinda grandes posibilidades a los clientes que se acogen a él, como el pago de electricidad, la ONA, pago de la factura telefónica, permite consultar el saldo de las tarjetas magnéticas, revisar las últimas operaciones. Además, es un servicio que inicialmente había que ir al banco para solicitarlo, ya los clientes en estos momentos solamente es copiar la aplicación, que es un transfer móvil, que es como se llama la aplicación, pasarse el transfer móvil por Zapi a los clientes, a los teléfonos que tengan versión Android, instalarla y registrarse. Una vez que se registre en el sistema, ya reciben un mensaje de texto en el cual le indica los pasos que tienen que seguir, que es presentarse en la agencia bancaria donde tienen su tarjeta magnética en este caso. El Banco Popular de Ahorro en la provincia recomienda a todos sus clientes que soliciten la tarjeta magnética y hagan uso de la herramienta que, entre otros servicios, da la posibilidad de pagar impuestos y recargar el saldo del celular. Con las recomendaciones de los clientes y las mejoras que se les realicen, harán de este servicio un medio de pago mucho más eficiente y seguro como parte del desarrollo del comercio electrónico en el país. Diego Noel Menteros, desde esta esquina. Este fin de semana usted podrá encontrar diferentes opciones culturales, no solo en la capital provincial, sino también en los municipios. Desde hoy y hasta el próximo lunes se desarrolla en nuestra capital provincial el Encuentro Debate Nacional de Talleres Literarios Infantiles, que tienen por sede a la UNIAD y al Museo Coronel Simón Reyes Hernández. También tendremos la presentación en el Teatro Principal el sábado a las 9 de la noche de la agrupación Teatro El Público. Y si está listo y aún le queda tiempo, disfrute de la siguiente entrevista. Decíamos al inicio de la revista, David Calzado, el charanguero mayor, y su charanga habanera van a estar de concierto esta noche en Ciego de Ávila. Precisamente con David converso en este minuto desde esta esquina para que usted tenga los detalles. ¿Qué va a estar pasando en el concierto de esta noche, David, y por qué Ciego de Ávila? Bueno, para nosotros va a ser un placer regresar a esta ciudad, que hace unos años que no estamos por aquí, y esta noche va a ser una noche preciosa donde vamos a tener un repertorio muy amplio, un repertorio con las canciones más importantes de la historia de la charanga habanera. Vamos a estar estrenando el último CD titulado Subiendo la Parada, que dicho de paso acaba de ser nominado al Cubadisco, entre los 5 mejores discos de música bailable, y una noche maravillosa. Vamos a tener un concierto junto a Yanquil, sí, ese gran promotor de la música cubana. Subiendo la Parada vienen a Ciego de Ávila de la mano de Yanquil DJ con su proyecto Team Cuba. Cuéntame esta experiencia del dueto con Yanquil, ¿cómo llegan a trabajar juntos? No, ya esto es viejo, chico. Ya esto se repite por varias veces y creo que es un profesional muy, muy, muy importante que defiende la música cubana con mucho amor. Y la charanga bandera y Yanquil y su team, realmente hemos hecho un equipo maravilloso y creo que vamos a estar haciendo muchos conciertos por todas las provincias de Cuba. Y hoy en Ciego de Ávila va a ser una noche especial. Yo creo que vamos a dar un concierto con una energía, con mucho movimiento, con lo que es la charanga bandera, pura fantasía y puro deseo de hacer música. Que te va a coger el marica castigador, y si tú te metes con la ganga, te va a coger esto que se llama charanga.
David Calzado y la Charanga Habanera de la mano de Yanquiel DJ y el proyecto Team Cuba. Cuéntame, Yanquiel, ¿qué va a pasar esta noche más allá de lo que nos adelantó David acerca de qué va a ofrecer también tu proyecto Team Cuba junto con la música de Charanga Habanera? Vamos a montar el proyecto, vamos a hacer estreno de tecnología, va a ser la fiesta mía como siempre acostumbro, súper especial, van a ser noches donde vamos a hacer juego de participación y vamos a ser dedicadas, yo voy a dedicar este comienzo, por supuesto, al noveno congreso de los comités de defensa de la revolución y al décimo congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Y como dije, va a ser el inicio, va a ser algo bonito, porque desde mismo estos conciertos que voy a hacer ahora mismo con el maestro David Calzado, ahí mismo voy a aprovechar para hacer el lanzamiento de la gira que voy a hacer por los barrios, donde todas esas personas que me siguen, que van a las plazas atrás de mí, que son miles de personas, yo ahora voy a ir a cada barrio de esas personas, totalmente gratis, voy a ir a esos barrios, voy a hacer fiestas, y por eso va a ser el inicio de este gran lanzamiento, de este gran evento que va a ser hoy, hoy viernes 14 en la Plaza Indecito de Ciudad Ávila y mañana sábado 15 en la Plaza de la Victoria en Morón. Bueno, se acabó la historia. La realidad es que hoy, ¿qué va a pasar, Yanquiel? Fiesta grande, concierto, Plaza Indecito, hoy en la noche. ¿Charanga Habanera? Y Yanquiel DJ, pero como digo, si quieres bailar, si quieres pasarla bien con lo que suena en tu pegadera, únete a David Calzado, Yanquiel DJ y la Charanga Habanera. Los esperamos. Estamos en vivo, Televisión Avileña, y usted desde esta esquina. No se aparte, en otra esquina nuestra reflexión hoy de la mano de la periodista Dalgis Zurita Jaime a propósito del tema que nos ocupa hoy, informatización de la sociedad. También desde esta esquina los adelantos de Invasor para este fin de semana. Para esta edición de sábado 15 de septiembre, Invasor propone en su portada informaciones acerca de los delegados avileños al Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución, cita que tendrá lugar en La Habana del 25 al 28 del presente mes, y de cómo avanza el proceso inversionista en el Hospital Roberto Rodríguez de Morón. En su página de opinión, Invasor polemiza en relación con el precio de los cortes de cabello y de la calidad de la gastronomía en la terminal de ómnibus nacionales, mientras que en la página 3 se dan las pautas para un próximo foro online acerca del proyecto de reforma constitucional. La página 4 está dedicada al aniversario 40 de la Universidad de Ciego de Ávila, Máximo Gómez Báez, toda vez que en la 5 aparece el criterio de la población y las autoridades en relación con las actividades realizadas en la provincia a propósito del verano 2018. Y Roger Machado, director del equipo avileño de béisbol Los Tigres, manifiesta que este es superior al del pasado año. Esta opinión junta informaciones del Torneo Nacional de Ascenso del Baloncesto Femenino, de la Industria de Materiales Deportivos de Morón y de la construcción de un golfito en el Parque de la Ciudad de Ciego de Ávila son propuestas en la página 6 de Invasor. De cómo andan también las inversiones en el sector cultural moronense, da cuenta la página 7, donde se puede leer además acerca de las novedades editoriales del territorio y de los premios provinciales del periodismo Eddie Martin, conferidos a la obra del año 2017. Por su parte, la página 8 titula su información de entradas sin lugar a chapucerías, con datos acerca de la construcción de la cuarta y última cuadra del Boulevard Avileño, a la que se suman las habituales secciones Cartas Abiertas y Sin Rodeos. Propuestas de Invasor para este sábado 15 de septiembre. Acompaña desde el inicio de la emisión Orlando Córdoba, licenciado máster, quien nos acompaña para, bueno, pues decirnos, informarnos cómo se va a comportar el tiempo este fin de semana. Sí, Sandra, lo más importante, como decía al principio, es la tormenta tropical Isaac, que se está moviendo por el Caribe Oriental, está en estos momentos al sur de Puerto Rico. En la imagen del satélite infrarroja que le traigo en la tarde de hoy, se puede observar la actividad de nublados y lluvias que acompaña a este sistema al sur de Puerto Rico y el cono de trayectoria que debe continuar moviéndose en un rumbo próximo al oeste
para luego inclinarse algo al oeste-noroeste, pero es un sistema tropical muy debilitado, aunque a las 5 de la tarde un avión de reconocimiento encontró viento de 65 km por hora. Eso lo vuelve a ubicar como una tormenta tropical, pero todos los modelos pronósticos siguen indicando de que para las próximas horas va a disiparse y convertirse solamente en una onda tropical activa, que debe producir actividad de chubascos y lluvias asociados a él para el lunes y martes en la región central de Cuba, incluyendo la provincia de Ciego de Ávila. Pero bueno, repito, eso es para el lunes y martes. En cuanto al pronóstico del tiempo para este fin de semana, le puedo decir que son días normales para un mes de septiembre, con alguna actividad de chubascos y lluvias, fundamentalmente en horas de la tarde, y no se descarta que en horas de la madrugada algún nublado llegue a la parte más norte del territorio, o sea, hacia la caería. Las temperaturas con poco cambio, valores mínimos de 22 y 23 grados Celsius, 27 en la caería norte, y las temperaturas máximas en horas de la tarde entre 31, 32 y 34 grados Celsius. Los datos astronómicos. Bueno, vamos a tener que la luna, el sábado va a ser el último día de la fase de luna nueva y que el domingo va a ser el primer día de la fase de cuarto creciente. La próxima fase de la luna será el próximo lunes 24 de septiembre con luna llena. El índice ultravioleta continúa siendo muy alto, tanto el sábado como el domingo, con un valor de 9. Y una vez más repetimos que las personas deben protegerse de la vista y la piel en cuanto al índice ultravioleta, a la radiación solar sobre el cuerpo de las personas. Bueno, ya lo saben entonces los amigos, hay que protegerse del sol, es lo más preocupante. Había una preocupación en la población en cuanto a estos fenómenos meteorológicos, pero sin duda ya podemos relajarnos. Sí, repito, un sábado y domingo muy normal, muy normal, el lunes y el martes, debido a que los restos de la tormenta tropical Isaac va a estar por los mares al sur de Cuba. Entonces, en horas de la tarde se desarrolla la actividad convectiva y va a provocar actividad de nublados y lluvias, pero normal, tanto el martes como el lunes de la próxima semana. Gracias, Orlando. Nosotros seguimos desde esta esquina. Hablamos desde esta esquina acerca de la informatización de la sociedad. Y en la delegación provincial de DECSE, a propósito del tema, ya se encuentra la periodista Karin Gómez. Adelante. Buenas tardes. Me encuentro junto a Wilfredo Rodríguez Rodríguez, jefe de Departamento de Servicios Móviles en ETEXA Ciego de Ávila, para conocer la visión institucional acerca de esta prueba de Internet en los móviles que efectuó hace unos días esta entidad. Buenas tardes. ¿Con qué objetivo se realizan estas pruebas de Internet en los móviles? El objetivo de esta prueba era un poco integrar todos los elementos tecnológicos que se tienen que tener listos para cuando salga el servicio, que en otras pruebas se pusieron escalonadamente. De hecho, en ocasiones hay equipamientos que trabajan uno trabajando y otro en espera, que también entonces un poco se pusieron a prueba para ver si automáticamente conmutaban. Y a su vez, también el objetivo era que los clientes un poco repasaran los elementos básicos del servicio. Algunos clientes se quejan de algunas deficiencias relacionadas con la navegación, incluso con afectaciones en los servicios de voz y de mensajería. ¿A qué se debe esto? En determinados momentos también se vio afectada la calidad de la voz, es decir, se oía entrecortado o se oía latoso, o las llamadas no se podían completar, y también tuvimos eventos de problemas en la mensajería corta, es decir, SMS. Es decir, son muchos elementos tecnológicos que tienen que estar interaccionando con el servicio de Internet. Porque prácticamente la radio base, que es el elemento más cercano al equipo del cliente, es única para todos los servicios. Es decir, de hecho, la prueba era eso, trabajar todos los sistemas a la vez para ver sus interrelaciones. Ahí hay que variar parámetros, que de hecho con estas pruebas entonces tenemos los elementos para poder variar los parámetros. Algunos clientes temen que una vez que este servicio se incluya como otra de las opciones de DECSA, pues persistan las mismas deficiencias, y la preocupación es aún mayor porque estarían pagando por un servicio que no tienen la calidad que ellos esperan.
sucedería esto? ¿Qué se hace para que no ocurra esta situación? En las tres pruebas que hemos hecho, prácticamente la empresa en su totalidad ha estado pendiente de todos los resultados. Y de hecho se ha ido retroalimentando de esas necesidades que hemos tenido de los clientes o esas dificultades. Y a su vez se ha buscado alternativas como para poder, cuando salga el servicio, eso teóricamente eso no va a salir. ¿En estos momentos ya existe la fecha de apertura de este nuevo servicio y el precio? Es decir, prácticamente estamos terminando la prueba. Hoy estamos haciendo todos los análisis para verificar todo lo que se tiene que cambiar. Hay muchos parámetros técnicos, pero hay plataformas que interaccionan una con otra porque son todos los servicios que tienen que convivir en ese equipamiento. Y tengan la certeza de que el servicio va a salir pronto, porque está el compromiso de que va a salir este año, y prácticamente de este año nos queda ya muy poco. Es decir, se mantiene el compromiso, y se mantiene el compromiso que tiene que ofertarse con calidad. Así termina este pequeño contacto con directivos de la empresa de telecomunicaciones de Cuba en Ciego de Ávila para conocer novedades acerca de este servicio, de esta opción que durante algunos días acaparó la atención de los avileños y de los cubanos de manera general. Las pruebas de Texas de Internet a través de datos móviles. Así termina este contacto. Muy buenas tardes, Alexei y Sandra. Nos vemos próximamente. Hablemos entonces primero de qué es informatización de la sociedad. Es un proceso en la utilización ordenada y masiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la vida cotidiana para satisfacer las necesidades de todas las esferas de la sociedad. O sea, se trata de que usted pueda emplear la tecnología para acceder a un servicio, a un trámite o un turno o una operación de compra-venta sin tener que hacer acto de presencia siempre en instituciones o entidades para eso, lo que haría su vida mucho más cómoda, le garantizaría un mejor aprovechamiento de su tiempo y mayor calidad de vida. Pero, ¿cuán lejos estamos de eso? Obviamente no se cuenta con toda la infraestructura necesaria para avanzar aceleradamente en la informatización de la sociedad. Hay que todavía crear los mecanismos, los software y esos espacios digitales para brindar los servicios que la gente necesita. Por ejemplo, el limitado número de usuarios que hoy cuenta con conectividad no puede acceder a las prestaciones que aspiramos porque prácticamente no existen. En resumen, la política gubernamental está aprobada con 21 programas brillantemente diseñados que incluyen hasta el comercio y el gobierno electrónico, pero resta mucho por llegar ahí. Digamos que la informatización de la sociedad cubana no depende solo de costosos recursos, sino de mucha creatividad para no hacer de un excelente guión una pésima mala puesta en escena. Y oiga, es un hecho. Lentamente migramos a otro modelo de desarrollo en el que, además de la infraestructura y de recursos económicos, será clave una mayor cultura tecnológica para asumir la transformación. Y también, de gran utilidad, aquella cita atribuida a Darwin: no sobrevivirán las especies más fuertes ni más rápidas, sino las que mejor se adapten al cambio. Es mi opinión desde esta esquina. Ponemos punto final a esta emisión. Les esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde en esta dirección de Televisión Avileña, calle 3 y Avenida de los Deportes. Siempre desde esta esquina. Buenas tardes.